Todo youtuber al menos una vez en la vida tiene que hacer 50 cosas sobre mí. Así que para que me conozcáis un poquito más y para poner a prueba a la Moniqueta, ya que estoy en Alcoy, hemos hecho un 25 cosas cada uno. Es decir, Moniqueta va a decir 25 cosas sobre mí y yo voy a decir 25 cosas sobre mí. Y la idea es que no cuadremos en ninguna, o sea, no repetir ninguna. Así que lo vamos a hacer intercalado. Primero ella, luego yo. Primero ella, luego yo. ¿Primero empiezo yo? Sí, pero tú vas a decir una. Sí, y luego tú. Y luego yo otra. Vale. Es muy rencoroso. O sea, se la haces una vez y te hace la cruz para siempre. Me parece bien. Guarda rencor. Sí, pero soy rencoroso. Pero no estás mal, sino... Te se la haces y te manda la mierda. Soy rencoroso, sí. Número 2. He hecho 5 años parkour. Es muy inteligente. O sea, le gusta mucho la robótica, estudia cosas por sí mismo. Bueno, una de cal y una de arena. Rencoroso inteligente. Está bien, está bien, está bien. Non era un grupo de parkour que significa now or never. Que muchos me preguntáis qué es lo de Miguel Non. Pues significa now or never. Es muy exigente consigo mismo y muy persistente con sus objetivos. Toma, ya, qué bien. Y constante, es muy constante. Toma, 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 toma. ¿Cómo ha arreglado lo de rencoroso? Tengo 4 hermanas y 2 hermanos. Esa la he puesto yo. Aunque se repita, tú dila, ¿vale? Vale. Le gusta mucho ganar dinerito. Mucho. Le gusta hacer cosas mucho, y negocios mucho, y idear cosas mucho, para ganar mucho, dinero. Eso es verdad, eso es verdad. Tengo un perro que se llama Otto. Esa había pensado yo para ponerla. Es una persona muy soñadora, pero que esos sueños que él se propone, lo acaba consiguiendo. ¿Cómo? Lo hace. Oye, ya me estás sonrojando, Moniqueta. Mi cantante favorito es el Duco. Es más básico que el mecanismo de un chupete. Es muy simple, en plan, que te la pela todo. Llevas un calcetín de cada color y te la pelas. Más básico y simplón. No, yo diría que no tengo manías. Tú tienes 80.000 manías. Eso no son manías, eso es ir normal. A mí me das cualquier cosa, me la como. Si es comida, me la como. No empiezo, no, es que tiene sal. No, me da igual, me la como. Me das un calcetín de cada color, me lo pongo, no tengo problema. Mi comida favorita es el sushi. Tienes que conocerle muy bien para saber llevarle. O sea, es una persona que tienes que conocerla para saber llevarla, en plan conocerle a fondo. No estoy de acuerdo. Mi color favorito es el amarillo. Solo lleva ropa XL o sí. XXL o XXXL, sí, a partir de la XL. No es por flow de vestir ni nada, es porque me gusta la ropa cómoda. Porque, por ejemplo, de pantalón me puedo poner mi talla, pero porque no es incómodo. Yo, si un pantalón me permite mover las piernas, me lo pongo. No miro la talla ni cómo me queda, no. Me lo pongo y punto. Y las camisetas igual. La prueba que hago yo para saber si una camiseta me gusta o no es levantar los brazos. Si con los brazos levantados no se me ve la pancha, me gusta. Sí, sí, porque lo que no me gusta es... Yo nunca sé cuándo en la calle o en cualquier cosa voy a poder levantar los brazos y no quiero que se me vea la pancha. No me gusta. Soy de Madrid... Y la Moniqueta es de Alcoy. Le gusta de todo, toda la comida le gusta, menos la trufa y el puré. Hostia, sí. Ah, sí, esto lo sabe poca gente. He estudiado audiovisuales. Es una persona muy cabezona, pero en plan cabezona exagerado. O sea, cuando se le mete algo en la cabeza, pim, 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 muy cabezón. Hasta que no lo consiga, no para. Otra muy básica que suele sorprender a la gente es que tengo 20 años. No tengo 25, 26, no, 20. Soy un niño, chicos. Se podría dormir encima de una piedra de la forma más incómoda posible, sí. Y se la pela. Sí. Le da igual. Se puede dormir en medio de la calle. El otro día me quitó una almohada. Porque dice que es muy dura esa almohada, pero que a mí me gusta. Que yo sé que no está cómodo, yo sé que es una mierda de almohada. Y dice que él está más cómodo que nadie. Que no, que yo necesito saber que estás durmiendo bien. Por la cara. No me gusta cruzar en rojo aunque no pase ningún coche. O sea, la calle desértica no me gusta cruzar en rojo. Me obliga, me obliga. No, no te obligo, es que si no pasa nadie, brother, cruza. Soy un tipo legal. Ha hecho y le gustan 50.000 tipos de deporte diferente. Veo anime y mi anime favorito, yo creo que es porque es el primero que vi, es Death Note. Hostia, bien otaku. Sí, es bastante. Tremendo, bueno, otaku. No es tan otaku, yo creo. Dejad en los comentarios. ¿Death Note lo consideraríais muy otaku? Ha estudiado música. Ha tocado el acordeón. Ah. ¿Qué más has tocado? ¿Has tocado de todo? Guitarra también he tocado. Sobre todo acordeón. En acordeón estuve 2 años. En acordeón me gustó, la verdad. Pero he hecho 4 años solfeo. He jugado 2 años al fútbol. Uno en Barajas, donde conocí a un montón de gente. Y el otro en Alameda de Osuna, que no me gustó tanto porque me pusieron en un año de mayores y no me lo pasaba tan bien, porque era ya muy competitivo. Creo que lo dejé a mitad de año, no me gustó. De pequeño estudiaba por sí mismo. O sea, a lo mejor se aburría y se ponía a estudiar robótica y arquitectura. En plan, se buscaba como cosas en internet, ¿no? Sí. Para estudiar él solo por sí mismo. Me gustaba. Está muy bien. Me han operado 2 veces. Una, la hernia, hace poquito. Y otro, me rompí el dedo. A ver si enfoca.
Espera un segundo. No enfoca, pero me rompí el dedo jugando al fútbol. Cuando a alguien le importa, sabe querer muy bien y es muy atento. Toma, ey, 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 eso me ha gustado, eso me ha gustado, los duros con los duros. Vale, tengo bradicardia, que es que el corazón me va más lento de lo normal. ¡Ese lo he puesto yo! Ah, a ver, en teoría bradicardia es cuando el corazón te va por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Pero es que yo he llegado a registrar 42 pulsaciones por minuto. Muy poco, muy, muy poco. Es más, cuando me fueron a hacer las pruebas para la operación de la hernia, porque tienes que ir unos días antes, cuando me hicieron el electro y sacar sangre y todo, la enfermera se sorprendió. Me dijo, coño, tú eres deportista, ¿verdad? Porque lo normal es que tengan bradicardia las personas que hacen deporte. ¿Sí? Se sorprendió bastante. Pues se ve que es muy poco común. De puertas para adentro, cuando no está con nadie, cuando no está grabando, cuando no está con sus amigos, es un niño pequeño, o sea, es una persona muy mimosa. Si no le das los mimos suficientes, se ofende. Sí, no. Él necesita atención constante. Sí. Empezamos ya con la primera repetida, chicos. Me encanta hacer negocios. Estoy cada dos por tres pensando, ¿este negocio será rentable? ¿Y si lo pongo en Madrid? Pero solamente son pensamientos. A día de hoy todavía no he hecho ningún negocio de los que tengo pensado. Pero de momento. Dadme tiempo. Dale tiempo. Es bastante antisocial. Es súper abierto, pero la gente al final le agobia y le cansa. Sí. Y necesita un momento como de recomponerse a solas. Soy la típica persona de... Vamos a recrearlo, ¿vale? Imaginemos que Moniqueta es un baño privado y aquí hay una puerta, ¿vale? Pues yo soy lo típico de... ¡Ah, sí, tío! ¡Joder, qué guay! Ahora nos vemos. Literal. ¡Pam! ¡Ay, cuánto tiempo, mi hermano! No me gusta mucho estar mucho rato con gente porque me agobio. Esto no lo sabe casi nadie y Moniqueta se enteró hace poco. Voy a hacer un grado superior de aeronáutica. Me gusta la mecánica, me gustan los aviones, me sale gratis apuntarme, digo, me apunto y ya está. Es muy enfádica, mucho. Ahora menos. Sí. Has bajado tu nivel de enfadiquismo. Tengo la mecha corta, digamos. Tiene la mecha corta, sí. Sí. Que muchos me lo preguntáis también, ¿cómo conocí a Moniqueta? A Moniqueta la conocí por TikTok, chicos. Es desordenado hasta que le dan arrebatos de orden, que él se pone a limpiar su habitación, pero sin que nadie se lo diga. Sí. Si se lo dices, ya no lo quiere hacer. Sí. Eso me pasa a mí también, ¿eh? Sí. Soy más ordenada que tú. No, pero tú no puedes dormir con la habitación desordenada. No. Yo puedo dormir luz encendida, con ropa de la calle, zapatos, con música sonando de fondo. Me da igual. No puedo. Además me pone los nervios. De pequeño quería ser bombero y es una opción B que a día de hoy todavía no está del todo descartada. A mí me gustaría que fuese bombero. Pero desde muy pequeñito me acuerdo, arquitecto y bombero. Por eso estudiaba por mi cuenta arquitectura. Esta también es repetida, que es que tiene una familia súper numerosa, tiene muchos hermanos. Mi mayor salto al agua fueron 20 metros. Esto es una opinión mía, pero yo noto desde fuera que tiene unos amigos que se nota que le aprecian de verdad. En plan, cuando tú necesitas ayuda de un amigo, tus amigos están ahí. Uy, cosa que yo eso no lo he sentido nunca con un amigo. O sea, muy pocas veces. O sea, que crees que tengo buenos amigos. Sí, tienes muy buenos amigos. Los duros con los duros. De pequeño metí el dedo en la batidora. Para ver qué pasaba. No, os explico. Eran las 2 de la mañana. Y era una época en la que yo me hacía los colacaos con la batidora. ¿Por qué? Porque era una persona muy perezosa. 2 de la mañana, digo, bajo, me hago un colacao del chill. Encendí la batidora y no preguntéis por qué metí el dedo en la batidora. No fue que me pillé el dedo, no, yo lo metí. ¿Ves? Un pensamiento intrusivo, como me pasó ayer. Un pensamiento intrusivo de una persona de psiquiátrico, ¿eh? De psiquiátrico. Te lo juro. Y bueno, puse la cocina llena de sangre y tal. Hoy la cámara no quiere enfocar, chicos, pero tengo una cicatriz en todo el dedo. Tiene un nivel de confianza conmigo que ya traspasa lo normal. A ver qué cuentas, ¿eh? Nivel, cagar con la puerta abierta. Y lo ha soltado. Pero es que además me dices, bueno, está cagando, bueno, no pasa nada. No, es que además sabes cuando está cagando. ¿Por qué? Porque huele como si estuviese descomponiéndose un cadáver. Lo que pasa es que tengo un cuerpo muy preparado para la guerra. Y claro, soy un friki otaku master de Pokémon. O sea, me preguntas cualquier cosa de Pokémon, pero lo que sea, ¿eh? Desde el 1996 hasta día de hoy y me sé todo. Tiene bradicardia, que ya lo has dicho tú. Repetido, ¿qué? Me gusta mucho cocinar, pero lo hago poco. O sea, cuando me tengo que poner a cocinar, me gusta y más o menos sé, pero lo hago bastante poco. Es una afición que me gustaría retomar. Cocinero Miguel Non. Comida al mogollón, madre mía, se me había olvidado. Ha ido como a 5 colegios diferentes. Ay, yo no lo había dicho, qué buena esa, es verdad, he estado en 5 colegios. Mi Pokémon favorito es... Charmander. Muy bien, efectivamente. Aunque tengo tatuado a Pikachu. Podrías haberte tatuado a Charmander. Ah, más adelante. Será más propio. Es que tengo un tatuaje pensado que es la sombra de Charmander, la sombra de Charmeleon y Charizard. Pero esa me la haré más adelante. Que le encanta Pokémon, pero ya está, repe. Ah, bueno, no hemos repetido tantas, ¿eh? 3 o por ahí. Bastante bien. Bueno, chicos, ya que sabéis un poquito más de mí, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, ideas para vídeos que queréis que grabemos y ahora a casa a descansar.